que Vizcarra es un gángster provinciano. Manejaba en Moquegua al Ministerio Público, manejaba la Policía Nacional, manejaba cierto sector de la prensa, manejaba absolutamente todo el aparato judicial. Estamos ya con Miguel Calla, él nuevamente bienvenido, gracias por estar acá. Miguel ha sido consejero regional en Moquegua y hay que decirlo, ha sido un hombre muy crítico a la gestión de Martín Vizcarra. Y en momentos además en que Martín Vizcarra pues estaba empoderadísimo, como se dice, ¿no? Y donde despreciaba a sus críticos y hasta se burlaba de ellos, ¿no es cierto? Ahora como que las cosas para bien han empezado a cambiar. Sí, nosotros siempre hemos dicho, Nicolás, que Vizcarra es un gángster provinciano. Manejaba en Moquegua al Ministerio Público, manejaba la Policía Nacional, manejaba cierto sector de la prensa, manejaba absolutamente todo el aparato judicial, lo que hizo que las 46 denuncias que tuvo cuando fue presidente regional de Moquegua se archivaran totalmente. Y ni una sola prosperó porque fueron obviamente controladas, minimizadas en el Ministerio Público, que era controlado por Martín Vizcarra en la región Moquegua. Vamos a escuchar lo que dijo José Manuel Hernández, que era amigo de Martín Vizcarra, ministro de Martín Vizcarra, hombre cercanísimo a Martín Vizcarra. Más de 30 años lo conoce José Manuel Hernández, hicieron negocios juntos en el proyecto Pasto Grande entre los años 85 y 90, hicieron negocios antes del hospital, antes de Obrainsa, en el gobierno regional de Moquegua, porque ATA hizo un estudio hidrológico en el primer año de la gestión de Vizcarra, le hablo del 2011. Luego vino pues ya la supervisión en Obrainsa, la elaboración del expediente técnico. O sea, hay vínculos estrechísimos de décadas entre ellos. No solo de amistad, sino también cercanía empresarial, como lo ha narrado el día de ayer José Manuel Hernández. Pero vamos a escuchar alguna de las cosas. Manuel Rosas lo ha hecho, me encanta, a mí yo les recomiendo todo el programa de Manuel Rosas, es bueno, en la mañana de 5 a 8, pero entre 7 y 7 y media de la mañana, lo que está haciendo Manuel Rosas, sinceramente, Manuel, te felicito, maestro, es brillante lo que estás haciendo. Él habló de esto, pero fíjense, hemos recogido parte de los extractos que Manuel seleccionó. Adelante, por favor. En esa conversación, el señor Vizcarra, lo primero que me pregunta es que si los conozco y si son serios, ¿no? Y que si había algo adicional. Entonces, cuando yo le pregunto qué quiere decir algo adicional, me dice algo, algún premio. ¿Por qué? Ellos se comen la torta solos. Es una frase que me quedó grabada porque nunca la había escuchado en una negociación de este tipo. Bueno, de ahí la conversación devino en que si había algo para él. Y le digo que hable directamente con Granados, que lo tenía al costado, y entonces él me dice, no puedo, mejor tú dile. Y entonces le comienzo a preguntar, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y él me habla de un monto de dinero. Entonces, 1.300.000 soles. Señor exitosa. Hernández, usted nos ha señalado de que hubo un pedido, que usted ha mencionado que era un pedido ilegal de 1.300.000. Díganos, ¿usted tiene conocimiento si se llegó a materializar ese pago de dinero o ese pedido de dinero? Sí, se llegó a materializar entre el 2014 y el 2016. El primer pago, como está en mi declaración, debió ocurrir entre fines de marzo y el mes de abril del 2014. Y eso por insistencias del señor Vizcarra, convocaba o llamaba o le enviaba mensajes al señor Granados, ¿no? Para que cumpla con esto, ¿no? El señor Vizcarra me decía que ya les habían entregado el adelanto, pero que no les habían dado nada todavía. Entonces, el primer pago se concreta entre fines de marzo y abril del 2014. Ahora, por Dios, está hablando una persona que era considerada uno de los mejores amigos de Vizcarra, de sus personas más cercanas, como tú dices, socio de muchos de sus negocios. Ahora, Vizcarra dice, lo que está haciendo este hombre es canjeando su libertad por esta declaración. Para no ir preso está diciendo eso. Pero con esas declaraciones de Vizcarra, lo que está haciendo es confirmar
que lo que dice es cierto. Porque el colaborador eficaz justamente tiene que hacer eso, Nicolás. Decir, primero aceptar que ha cometido un delito y luego decir quiénes cometieron ese delito junto a él. Cómo sucedieron los hechos delictivos. Y eso es lo que ha hecho José Manuel Hernández. Eso es lo que un juez ya lo ha acreditado. Y por eso es de que en este proceso que está siguiendo Martín Vizcarra Cornejo, el señor José Manuel Hernández no es investigado, sino es testigo. Y está relatando, está dando cuenta y está evidenciando todos los hechos de corrupción que ha hecho el señor Vizcarra. Mire cómo Vizcarra está desnudado en cuerpo entero. ¿Cuándo hemos visto, o cuándo tú pensabas, o cuándo pensaba el Perú entero, en que Vizcarra era un coimero, que le decía, ¿dónde está la mía? ¿Cuánto me va a tocar? Oye, ¿son serios? Entonces, Vizcarra siempre tuvo el temor de que le metan cabezazo. No, y además esa expresión, ¿no? De estos se quieren comer la torta solos. Es decir, esa visión de ¿no es cierto? El gasto público del un presupuesto público como una torta en la que si tú eres un funcionario que tiene capacidad de decisión, te tienes que comer pues un pedazo de esa torta, ¿no? El famoso, o sea, 10%. Vizcarra ha señalado hoy, ya no se habla del 10%, sino de qué tajada me corresponde. Yo también quiero mi tajada. Ahora sí, Miguel, si me permites, él ha tratado de desacreditar la versión de los testigos y lo que está diciendo es todos mienten, pero, por Dios, está hablando el gerente de Obrainsa, está hablando el conserje de Obrainsa, está hablando la secretaria, está hablando toda la gente que intervino en el circuito del dinero, están hablando personas que fueron de su entera confianza. O sea, no hay uno que hable en defensa de Martín Vizcarra y que diga que esto que se está diciendo es mentira, solo él. Y no te olvides que también declaró quien fue gerente general del gobierno regional de Moquegua, hombre de confianza de Vizcarra, el señor Elmer Trujillo. Y el mismo Elmer Trujillo ha indicado de que Vizcarra tenía la decisión, la última palabra, para negociar justamente con Obrainsa y con el Hospital Regional de Moquegua, decirle, oiga, si usted quiere que yo firme este contrato, tiene que darme esta coima. Entonces, todos los hechos alineados no son hechos que se han puesto de acuerdo como intenta decir la defensa del señor Vizcarra. Yo leía unas declaraciones del señor Salas, muy temprano, que dice que los quienes están declarando, los testigos, se han puesto de acuerdo para confabular en contra de Vizcarra. En ningún momento, creo yo, Nicolás, sino lo que está sucediendo es justamente de que se está estableciendo una línea de tiempo, una línea de hechos en los cuales se suscitaron entre los años 2014 y 2016 que dan cuenta de la corrupción del señor Vizcarra. Otra cosa que la defensa de Vizcarra intenta decir, ¿dónde están los billetes? Dice, ¿no? Quiere que exista un recibo de entrega de la coima. Claro, ¿qué es lo que dicen todos los acusados de corrupción, ¿no es cierto? Es bien difícil que en un caso de corrupción tú puedas acreditar que ha habido un recibo, una factura. Lo que tienes que hacer es juntar las evidencias de que esos hechos han ocurrido y muchas veces logras detectar incluso el destino del dinero, porque la corrupción se ha sofisticado muchísimo. Se han creado mecanismos extraordinarios para ocultar el dinero producto de la corrupción, ¿no? Pero, Nicolás, hay algo muy importante. Estamos todavía en la etapa de los testigos, de los testimonios. Va a venir ya la determinación de los medios probatorios, es decir, de los documentos, de los peritajes que se han hecho. Y lo que van a hacer, justamente más adelante, seguramente en unas 3 o 4 sesiones más, es corroborar con documentación, con correos electrónicos, con WhatsApp, algunos de ellos ya los están mostrando, con peritajes contables, con peritajes como el tema de los sobres, de que Vizcarra, ¿te acuerdas que salió a decir cómo van a entrar 600 mil soles en un sobre? Se ha demostrado en la investigación que perfectamente pueden entrar los 600 mil soles en un sobre Manila. Entonces, todos esos hechos, más adelante, con medios probatorios, se van a corroborar lo que hoy se está diciendo. Entonces, lo que aquí queda es que Vizcarra definitivamente vaya a la cárcel. Y existe un peligro, mi querido Nicolás, porque Vizcarra va a acudir, tiene autorización para ir a Moquegua a pasar fiestas navideñas y fiestas de Año Nuevo. No vaya a ser. Bolivia queda a unos pocos kilómetros. ¿Quién es el presidente actual de Bolivia?
uno de los amigos de Vizcarra que fue trasladado en la avioneta. ¿Recuerdan ustedes que en toda esta investigación sobre Vizcarra se habla de que como parte del pago de los favores de Obraínza, de la coima de Obraínza, a cuenta de pagaron el viaje del que en ese momento era ministro de Economía, de Evo Morales, que estaba en Lima para que fuera y viniera de Moquegua en una avioneta? ¿Quién pagó la avioneta? Obraínza. ¿Por qué? Porque querían pues hacer negocios en Bolivia y les interesaba estar en contacto directo con este señor. Bueno, este señor ahora es presidente de Bolivia y está peleando con Evo Morales, disputando, en cualquier momento terminan agarrándose a balazos, cosa que ya ha ocurrido parcialmente, ¿no? Y lamentablemente para el pueblo boliviano. Pero este hombre es un hombre que muy que, cercano a Vizcarra. Que, claro. Muy cercano a Vizcarra. Que le va a dar el salvoconducto. Acuérdate, Nicolás, le va a dar el salvoconducto a Vizcarra para que llegue a Brasil. Y en Brasil, Vizcarra tiene mucha cercanía a Odebrecht. No te olvides que Vizcarra es muy cercano a Odebrecht en toda esta investigación y se va a saber más adelante. Entonces, la teoría que nosotros tenemos es esa, Vizcarra. Es esa, Nicolás, de que Vizcarra se va a fugar. A fin de año, el próximo año, Vizcarra no va a estar. Siempre y cuando el Poder Judicial de repente no determine alguna detención domiciliaria, por lo menos ahora, en el caso, Miguel, de Vizcarra. Yo tengo dos puntos aparte, ¿no? Hay algo que no entiendo. Vizcarra se lanzó al protagonismo cuando él era dirigente del Colegio de Ingenieros en Moquegua y terminó, ¿no es cierto?, como parte de la conducción del Frente de Defensa de Moquegua. En el famoso Moquegua, ¿cómo se llama el puente? Montalvo. Tomaron el puente Montalvo, atacaron un puesto policial y tomaron como rehenes a los policías. O sea, por menos de eso, hay gente que a Jesús Cornejo, que es el presidente de la Junta, era presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Río Tambo, por su condición de presidente de la Junta de Usuarios de Riego, donde hubo protesta, donde además murió gente. Lo sentenciaron. ¿No es cierto? El hombre está preso. Entonces, ¿por qué el destino de Jesús Cornejo es estar preso cuando el hombre es inocente de los delitos que se le imputan y su único pecado es ser el dirigente agrario más importante en ese momento en Cocachacra y en el Valle del Tambo? ¿Y por qué Martín Vizcarra llegó a ser hasta presidente? Cuando las cosas que pasaron, por Dios. Bueno, estamos enfrentados al tema de Martín Vizcarra. Tú dices, Miguel, hay un riesgo. Si se le da permiso a Martín Vizcarra para ir a Moquegua a pasar la Navidad con su familia, que es el argumento que él ha usado, el riesgo de que se fugue como lo hizo Alejandro Toledo es muy alto. Sumamente alto. Recuerda que ya se ha demostrado que Vizcarra, cuando está en Moquegua, maneja a Seguridad del Estado. O sea, le dice a Seguridad del Estado, corre, descansa, yo te voy a decir lo que estoy haciendo. Personalmente, estimado Nicolás, yo le he visto a Martín Vizcarra caminar por las calles de Moquegua sin seguridad del Estado, sin que haya alguien que lo esté protegiendo, si quieres decirlo así, solamente caminando con su amigo el Turco, el famoso Turco, quien le hace de chofer y de seguridad. Y por eso es de que cuando se delató esta situación que alteraban los informes de seguridad del Estado, evidentemente es algo cierto. Entonces, si llega a Moquegua, Vizcarra no hay quien lo esté vigilando. Vizcarra puede hacer lo que quiera y en cualquier momento puede llegar a Bolivia y posteriormente a Brasil. Ahora, este proceso, para redondear el asunto, es que lleva el fiscal Germán Juárez Atoche, es probablemente uno, ha actuado con mucha inteligencia Germán Juárez Atoche, porque este proceso podría ser declarado mucho más complejo de lo que es y podrías enredarte. O sea, cuando uno lo compara, por ejemplo, con el juicio a Keiko Fujimori, donde van a declarar 1.400 testigos o más, ¿no? Se van a necesitar años para ese juicio, ¿no? Este juicio es muy puntual. Es decir, se ha acreditado que el expresidente Martín Vizcarra y el exgobernador regional, para ser más precisos, ¿no?, estuvo involucrado en delitos de corrupción. Entonces vamos a centrar el proceso en ese punto, luego veremos los otros, ¿no es cierto? Yo creo que hizo muy bien Juárez Atoche en deshacerse de los otros tres delitos por los cuales era investigado Vizcarra y solamente formalizó la investigación o acusó solamente por el delito de cohecho. Me parece acertada para la agilidad y para la celeridad del juicio.
tú lo has dicho perfectamente en comparación con el juicio que sigue Keiko Fujimori o en comparación con el juicio que está siguiendo Ollán Humala Tasso, esto va a ser mucho más corto porque las declaraciones y los testimonios y las delaciones son evidentes. El señor Tejeda, hablábamos hace 2 o 3 semanas atrás. Tejeda, que es de Obraínza. El caso de José Manuel Hernández, que ha sido el día de ayer. La próxima semana viene Granados, de Ixa. Va a ser otra. Es la otra empresa donde que ha coimeado a Vizcarra. Entonces, usted tiene todos los hechos. Claro, porque está todo el círculo cerrado. O sea, no solamente están diciendo, le pagamos una coima a Vizcarra a las empresas. Y acreditado además con los testimonios, movimientos bancarios, reuniones, etcétera. La entrega del dinero. Sino el otro lado, es decir, la gente que era del entorno de Vizcarra, que dice, sí, eso ocurrió efectivamente. Es más, esta gente sostiene que ellos participaron incluso en las acciones, digamos, para configurar el acto de corrupción. Por eso, todas estas circunstancias que estamos conociendo los peruanos van a culminar y deben de culminar en la sentencia de Martín Vizcarra Cornejo. Y Vizcarra Cornejo tendrá que pagar el daño y el perjuicio que le ha causado a la región Moquegua. Porque recuerda que esa corrupción de Obraínza principalmente no permite que el día de hoy tengamos el proyecto Lomas de Hilo. No existe un metro cuadrado de las 1.500 hectáreas que estén siendo cultivadas. Y se han gastado más de 540 Miguel, millones de soles, estimado Miguel, Nicolás. Yo te agradezco por estar con nosotros y yo sé que este camino ha sido duro para gente como tú, ¿no es cierto? Que fue muy crítica a Martín Vizcarra, que hay que decirlo, ha sido y sigue siendo en algún sector de Moquegua un hombre popular, ¿no es cierto? Entonces meterte con Vizcarra era así como, ¿no? En algunas circunstancias hasta arriesgar la integridad física por sus fanáticos seguidores, ¿no? Hasta el momento nosotros recibimos algún tipo de amenazas, mala cara. Nosotros no podemos trabajar en el gobierno regional de Moquegua, que es controlado por Martín Vizcarra Cornejo. Hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, lamentablemente, la persecución política por la cual nosotros hemos sido objeto de las denuncias en contra de Martín Vizcarra Cornejo, seguimos padeciendo. No, Nicolás, que nosotros lo que no es nos increíble importa. Es que lo que ustedes denunciaron hace años, ahora en este proceso que encabeza, ¿no es cierto? El fiscal Germán Juárez Atocha está acreditando que ustedes eran los que llevaban la verdad. Y que teníamos la razón. Por supuesto. El tiempo nos está dando la razón, Nicolás. Y creo que eso es la más grande satisfacción a quienes luchamos por la justicia y quienes creemos de que el Perú en algún momento debe tener autoridades limpias, honestas y transparentes que beneficien al pueblo del Perú. Muchas gracias. Miguel Calla, ex consejero regional de Moquegua, ha estado con nosotros.